Entonces, que nada, agradecerles su asistencia, gracias por esta convocatoria. Ahí hay muchos amigos, mucha gente de los medios presentes, de verdad que no pensábamos que iban a venir tantos, qué grata sorpresa, de verdad, son bienvenidos. Vamos a estrenar hoy el video de la Matatena que hicimos en colaboración con mi carnalito Fray de Cessna. Preséntese, hermano, por favor, nombre, dirección y teléfono. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado, porque están aquí, perdón. Grabamos una cancioncita por ahí, nos divertimos mucho más en el video, está muy muy cotorro, está muy chido. Gracias a cada uno de ustedes, a cada uno del equipo. Bueno, no hay palabras para, como decía Manolo, no pensamos que iba a venir tanta gente, y qué bueno, ¿no? Y esto es para ustedes. Acá tenemos a mi carnal Capi de la Matatena, nuestro personaje ahí que nos ha acompañado en algunos conciertos, que de repente lo hemos mandado de vacaciones. Pero bueno, ya promete en esta gira ya regresar. Y la parte más importante, cuando iniciamos este proyecto el año pasado, pues ya saben todos los obstáculos, ¿no? Los músicos ahorita nos estamos recuperando apenas, estamos volviendo a echarle ganas, empezar a hacer proyectos. Y todo esto lo hicimos con el esfuerzo de unas marcas hermosas que nos están patrocinando. Aquí mi camarita Nat de Santa Máscara Tattoo, por favor. Hola, muchas gracias a todos por venir. Yo soy Nat de Santa Máscara Tattoo. Y estuvimos colaborando en el video junto a uno de mis artistas, que no pudo estar aquí el día de hoy, pero se llama Kisser. Es un artista urbano de graffiti y pues fue un honor participar con ustedes. Increíble. Nuestro siguiente patrocinador, Cristian. Hola, pues yo estoy siempre, bueno, yo soy Cristian de La Chiquero y siempre nos hemos tenido una buena amistad aquí con la Matatena y con Manolo. Hemos hecho buena sinergia y pues ahora nos invitó a poder colaborar con él en este proyecto y pues aquí estamos pues en la colaboración con la Matatena. Ahí tenemos varios proyectos y que cada mes o cada dos meses estamos colaborando juntos, entonces ahora nos invita y estamos aquí presentes y gracias a todos los medios que vinieron a la conferencia. Gracias. A ver si Vicente nos puedes hacer mandar el favor de mandar a llamar al contador Fony, por favor, pásale. El contador Omar de Arrecife, viene Pedro Martínez, ya llegó nuestro canal Argón. Señoras y señores, les presento al rapper Argón, nuestro otro invitado especial en este video. Cuéntales, canal, presentes ahí con la banda y siéntese. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Pues sí, aquí. Bienvenido a todos. Está chiquito, pero... Pues muy feliz de estar aquí con ustedes, colaborando en esta canción de Escapulario. Y pues alegre de que estén todos ustedes al pendiente de lo que va a suceder, porque esto se viene machín. ¿Ya llegaron a ver el video? Apenas no, ahorita. Ah, bueno, pues estén pendientes, vayan con unas palomitas, un refresco. Saludos, Memo, saludos a toda la banda de prensa que viene a apoyar. Y pues muy feliz de estar aquí con una banda legendaria que jamás imaginé, pero pues muchas gracias por la colaboración y por la invitación. Vamos a darle fuego a esto. Bienvenido. Más préndete. Nuestro otro gran invitado, el señor Pedro Martínez, por favor, unas palabras. Buenos días. Qué bueno que siga habiendo este interés y esta convocatoria hacia el arte. Cualquier tipo de música está bien. La música nos viene a liberar, a hacernos felices. Y a veces nos trae recuerdos tristes también. Y también nos lleva en muchas ocasiones a lugares donde nunca habíamos estado. Nos hace soñar, nos hace para allá y para acá. El alma es la que se retuerce y a veces el espíritu se arruga. Pero la música sigue. Hay que seguir con la música mientras Dios nos dé permiso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, maestro. Nuestro productor, DJ Fony. Bienvenido, carnalito. Por favor, preséntese. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora en la que transmitan o pasen esto en redes sociales. Pues me tocó hacer la mezcla y el máster de esta canción. Me atreví como a meter a un rapero. Vengo de la cultura del hip hop. Yo inicié con el hip hop y de ahí fui haciendo el formato abierto dentro del tornamesismo y la producción. Y bueno,
seguramente va, si ya le escucharon la canción, pues pueden escuchar que el sonido sí suele tener las baterías muy remarcadas. Es mucha influencia dentro del hip hop para el ska. He trabajado con bandas de reggae, he trabajado con otras bandas de rock. Para mí fue una muy buena experiencia, en lo personal para mi vida. La primera banda que vi ilegalmente en un evento, le platicaba a Manolo, fue a la Matatena, tocó atrás de mi casa. Y yo tenía 13 años y me subí a la barra de atrás y desde atrás, estoy seguro que fue el baterista de la Matatena el que me decía, bájate niño, bájate, paga tu entrada, ¿no? Entonces fue una buena experiencia, me la pasé muy bien. Esto es una... Es una muy buena experiencia. Aparte, creo que es de festejar y celebrar que hayan llegado tantos medios y que estén cubriendo esto. Esto es gracias, mucho es gracias a ustedes y de lo que va a pasar con la canción. Así que muchas gracias a todos. Falta. Sí, lo que mencionó mi hermanito Fonny, de verdad que fue así. Empezamos a hacer un proyecto muy chiquito, teníamos pensado ya realizarlo, ahorita van a ver el video, estamos manejando el tema skate, pero mi carnal, pues nos faltaba la parte importante, ¿no? Una vez que ya había grabado acá la voz mi hermano Fry, pues ahora quién lo va a producir, y a mi carnal lo conocimos durante el camino, haciendo la Versus Band, ¿no? Fue uno de los conocimos ahí también a Cessna y a un montón de bandas en un concurso que realiza una marca de cerveza, que también es patrocinadora de nosotros. Y de ahí el proyecto fue creciendo, se lo mandamos el tema a Fonny, y Fonny nos dice, oye, ¿qué creen? Tengo un rapero y no lo quieren invitar, y nosotros, a ver, güey. Y fue algo increíble porque se fueron sumando, ¿no? Igual el caso del maestro Pedro Martínez, que conoce la trayectoria, ex baterista del Tri, también igual es carnal, que nos conocimos pues, casi prácticamente el año pasado, que nos vamos a cotorrar, estamos creando unos proyectos que los vamos a invitar. Y de repente le dije, güey, tú tienes que salir en el video. Oye, pero ¿qué voy a hacer? Pues dale, ¿no? Vamos a hacer un especial ahí, algo chido. Porque pues el video no es como el típico, ¿no? De que va a salir Fry cantando y lo van a ver ahí con el escapulario, ¿no? Hicimos un video versado en la ideología skata, ¿no? En el graffiti, en el arte urbano, metiendo el rap, metiendo todas las subculturas que existen en este mundo, ¿no? Y las cuales pues, no vamos a dejar perder, y pues, son nuestras raíces, ¿no? Entonces, el video les va a encantar, te lo estrenamos en unos minutos, lo pusimos ahí en el canal de YouTube como estreno, pero pues mientras hagamos tiempo y algunas palabras más, Frank, ¿algo que quieras decir? No, nada más eso, todo bien lo dijeron. Muchas gracias, esperemos si les guste y les agrade tanto como a nosotros nos gustó grabarlo, ¿no? Nos divertimos un buen, en verdad, yo sigo con una sonrisa de orca, en verdad me divertí un buen. Ya después les contaremos los pormenores. Sí, no, sí está cañón. Gracias, muchas gracias. Otra cosa que también tenemos de sorpresa con los medios, nosotros estamos haciendo un holding de bandas, de productores, de gente emprendedora, en el caso de Santa Máscara, Tlaquichero, acá mi carnal Fonny. Vamos a estar haciendo dinámicas con todos ustedes, regalando el producto que traen nuestros patrocinadores. El producto no va a ser para degustación de la Matatena, sino va a ser para que podamos hacer con sus medios, con sus redes sociales, con su trabajo, que podamos llegar con nuestras marcas. Son marcas artesanales, son marcas independientes, que no contamos con todo el aparato ahí de publicidad, de promoción. Son marcas también que hacemos producciones en pequeño, como lo que hace la doctora Nité de MJ Green, que les vamos a regalar unas florecitas que les va a encantar. Están haciendo semilla, vamos a rifar unos tatuajes, ¿no? A cargo de mi carnalita Santa Máscara Tatú. Hoy vamos a degustar el mezcal de Tlaquichero para que lo prueben, que también es algo increíble. Van a escuchar la música del tema que mezcló mi canal Digifony, que también ofrecemos los servicios de producción, jingles y todo lo que necesiten. De repente igual apoyarnos entre colegas, entre el medio, ¿verdad, güey? Ahí estamos, ¿no? Abón y pozole los domingos también tenemos. También agradecer a Recife, a ver si me pueden mandar a alguien de Recife, al contador Omar. ¿A Recife? A Recife, que es otro patrocinador de nosotros, que se subió, es un restaurante también bien chido. A la hora de hacer el video, pues como todo, necesitamos comer, ¿no? De repente, ¿cómo lo vamos a solucionar? Le hablamos al contador, que tiene un lugar bien hermoso, que también ustedes van a ir, los vamos a invitar, porque vamos a hacer ahora conferencias también de prensa ahí en su lugar. Contador, por favor, preséntese, nombre, dirección y teléfono. Muy buenas tardes a todos, yo soy Omar, del restaurante Arrecife Seafood and Grill.
Estamos ubicados en Canal de Miramontes 2306, Colonia Avante, aquí en Coyoacán, en la zona de Coapa. Somos un restaurante de mariscos y carnes, especializados en el buffet. Todos los que nos gusten visitar estamos listos, ¿no? Okay, no sé qué. Lo que nos trajo para la prensa. Hoy a la prensa, los quisimos consentir con un aguachile un tanto picoso, algo del norte. Tenemos también las clásicas empanadas de camarón, que pues no pueden faltar. Y tenemos también pescadillas de pescado, vaya redundancia, ¿verdad? Están muy buenas. Y con el mezcla. Me encantaría que nos visitaran en el lugar, pudiéramos haberlos conseguido un poquito más, pero pues por cuestión de transporte no tenemos cómo. Vienen más proyectos, vienen más cosas, vamos a seguir trabajando. Sí, sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Arbol, por favor. No, es cierto. Dígame. Díganos algo más. ¿Algo más? Pues les puedo decir que no paren de crear y de soñar y pues de creer en su equipo de trabajo. Porque realmente sin el equipo de trabajo, sin los músicos, sin ustedes que son la prensa, no se podría llegar o lograr esto que se está logrando el día de hoy. Entonces no dejen de crear, no se agüiten, no se echen para atrás, no tiren la toalla. Y siempre que haya una buena idea, un buen pensamiento, llévenlo más allá. Y si nos ayuda a todos a salir adelante, es mucho mejor. Entonces, pues viva la vida y tomen mezcal. También para festejar a mi carnalita Nat con Santa Máscara Tattoo, su proyecto ya cumplió 6 años. También para que los visiten, ¿no? También les... ¿Dónde están ubicados? Pues también cumplimos 6 años con la visita de grandes artistas como La Matatena, entre otros muchos más, luchadores profesionales. Y estuvo DLD con nosotros, de hecho... Manolo y Francisco Familiar fueron los padrinos de inauguración del estudio. Entonces también los esperamos por allá. Estamos ubicados en Debussy 92 por el Metro La Raza. Perfecto. La Clachicheco 10 años, ¿no? 11 años. 11. Esta semana es semana de aniversario en el Clachicheco. Empezamos el día de mañana. Ahora sí voy a hacer el anuncio aquí que me den chance. Todo es a 15 pesos. El día de mañana estamos ubicados en Cuauhtémoc, al lado casi de la Alicia. Mezcal, pulque y cerveza en 15 pesos. Toda la semana. Y pues aprovechando también la oportunidad, aquí que es mi amigo de varios años, hemos hecho muchas cosas, Manolo y yo. El día domingo, ya que están ustedes aquí de prensa, presento mi primer documental. En la pulquería ahí en el Museo del Pulque, ahí ubicado al lado de San Hipólito. Es mi primer documental, es a las 4 de la tarde y va a haber bastante pulque y mezcal para los que quieran ir. Están invitados, va a haber una conferencia y pues la presentación del documental. Les agradezco mucho la asistencia a todos los medios. Espero verlos también en la semana por ahí en el Clachicheco. Gracias. ¡Bravo! Tenemos de aniversario ahorita con... también anuncia, por favor, que caigan a probar las... Bueno, yo tengo más de 20 años soportando este cabrón. Prácticamente casi desde que empezó este proyecto de Matatena, que ya lleva sus años. Ya estamos viejos. Y es agradable ver que todavía nos regalan su tiempo, nos regalan su apoyo. Y yo, mi único comercial es de que voy a empezar a hacer un changarrito de tacos ahí afuera de mi casa, y por si le quieren caer. Vamos a tener el taco Manolo, que va a estar así con nada más una tirita de carne, porque es lo único que trae. La quito. Pero... ¿Ya no hay las banderillas? Eso ya me voy. No, de verdad, muchas gracias por apoyar. Bonito ver tanta gente, además ahora hasta el lugar nos quedó chico, sí. Afortunadamente, y pues ahorita que degusten la comida de Arrecife, mañana gracias. Que se vayan a degustar los mezcales por allá, que se vayan a degustar la mercancía de Santa Máscara, a degustar también el video, que sí, como tiene razón acá el joven, estuvo divertido, fue un caos en algún momento, entretenido. Espero que realmente lo disfruten, porque aparte de que se les hizo con el corazón en la mano,
creo que el proyecto y la intención es hacerlo, pues como ha sido siempre la Matatena, con lo que tenemos, con apoyo de amistades, que eso es lo que siempre ha querido pregonar la Matatena, que es un trabajo de me apoyas, te apoyo, que así debería de ser toda la sociedad. Eso seguimos después de 30 años tratando de mantenerlo, nada de andar disparándonos de que a huevo quiero ser súper famoso y estar en disqueras y la chingada. Creo que esa esencia es la única que hemos seguido manteniendo. Y pues gracias a ustedes tenemos esa fortaleza de seguir manteniendo eso y que vamos a seguir siendo los mismos pinches desmadrosos, humildes, que hacemos las cosas con el corazón, aunque sea con poca producción o con una chingonería de producción, como apoyo de todos los patrocinadores. Gracias, canales, y prepárense para reírse un rato. El video lo subimos a YouTube para que saliera de nuestra plataforma. Lo programamos a las 12:45, entonces si quieren, ahorita mientras vamos a hacer que les traigan el... Así que comamos, vean, ¿no? Y vamos sentándonos, ¿no? Para claro, que... Bien.